Emirates. Aquí se viene el final del trofeo Alcudia. Todos los embaladores, ahí vienen. Aquí tenemos precisamente en el círculo a Binian Girmay. Si podemos contar, por delante tiene 2-4 corredores. O sea que él vendría siendo el quinto en la línea de carrera. El quinto, Binian Girmay, ahí lo podemos apreciar. Para concluir el trofeo de Alcudia. Ahí lo vemos, la última curva. Saliendo a la recta, creo que va a ganar. Se impone el corredor ahí del Education. Y podemos ver a Binian que avanzó unos puestos. Vea, se encuentra en el puesto número 3, que entra a la meta. Binian Girmay en su primera carrera del año. Binian, Binian Girmay. Hola, Jorge. Primera carrera para este corredor de Eritrea. Y le fue muy bien. Muy bien. Ya estamos a punto de escuchar las palabras de Binian Girmay. ¿Tienes que terminar este sprint? ¿Qué pasó realmente? En el final, for the future, we don't need to see like this corner, you know, just like left right, especially with this weight road. I mean, for myself, I don't do sprint, so. How do you feel? What did you learn about your condition at the moment today? I mean, finally, I'm quite happy with my shape. I'm feeling better, especially with my team. We have really good contact and good atmosphere. Everybody's super motivation with yesterday victor also, even with today's shape. And yeah, I'm quite happy. Thank you. Bueno, esas fueron las palabras del eritreo, la figura de Eritrea, Binian Girmay. Binian Girmay en su primera carrera del año estaba participando en el trofeo de Alcudia. Lo podemos ver ahí que quedó en una tercera posición. Yo creo que a Binian Girmay lo que le faltó fue pista. Esa línea de meta estuvo ahí muy cerquita a esa curva. A lo que cogieron esa curva y ahí mismo venía la línea de meta. Fíjese que antes de esa curva Binian Girmay tenía muchos corredores por delante, pero ya al pasar la línea de meta ya era tercero. O sea que si le dan más pista, de pronto Binian Girmay puede quedar en una mejor posición, sea segundo o quien quita en una primera posición en su primera carrera del año de Eritrea, la figura de Eritrea y de África, Binian Girmay. Ojo, ténganlo presente para esta temporada, porque la temporada pasada fue la sensación. Y para esta temporada viene con mucha fuerza. Aquí lo podemos ver en su primera carrera y ya está metido en el podio. Aquí lo podemos apreciar, Binian Girmay en el podio. Ojo, tercer lugar para el eritreo. Así que le damos las felicitaciones para este corredor, para África y para Eritrea. Binian Girmay.